desde México para el mundo. Sean bienvenidos a nuestra primera celebración de amistad con Marcos Witt. Nos acompañarán en el estudio Marco Barrientos, Desi Well, Chuy Olivares, Pablo Casilla y Benjamín Rivera. Damos la bienvenida a nuestro anfitrión amigo, Marco Witt. Estamos muy contentos que nos estén acompañando en esta primera noche de celebración de amistad, programa de televisión que se va a ver en toda América Latina. Un saludo a América Latina, ¿qué les parece? ¿Verdad? ¡Saludos! Oí una historia muy interesante el otro día acerca de dos tipos. ¿Nunca la habían oído? Dos hombres de por allá, de un país al norte de nuestro país, de México. Uno se llamaba Joe, el otro se llamaba Bill. Joe y Bill decidieron que iban a poner un negocio de bungee. ¿Conocen lo que es el bungee? Sí. Es donde la gente se tira de una plataforma y los agarra una cosa y como un resorte y los vuelve a subir. Y entonces anunciaron y el gran día de apertura pensaron que iban a llegar así, pero miles de personas y no llegó absolutamente nadie. Solo estaban yo y Bill así medio tristones, medio decepcionados, pues como... Oh, y entonces le dijo Bill a Joe, oye Joe, se me hace que sería buena idea si hacemos una demostración para que sepan cómo es el bungee. Oh, good idea, le dijo el otro, ¿no? Entonces se trepan los dos allá arriba en la cosa esa alta y Bill ata a Joe y lo avienta y va bajando, ¡pum! Cuando va subiendo otra vez, Bill se da cuenta que cuando sube Joe tiene como rotos partes de su ropa, como que se sorprendió, pero ya se iba desplomando por segunda vez. Y cuando vuelve a resortar hacia arriba, se da cuenta que a Joe le está saliendo sangre. ¡Ah, caray! ¿Qué está pasando, no? Pero ya iba por tercera vez, hasta abajo. Esa tercera vez, cuando ya ¡pum! Dio el resortazo para arriba, había contusiones y moretones y finalmente él dijo, ya, ahí estuvo, mano. Entonces lo agarra y, ¿qué? Oye, ¿qué pasó? Y le contesta, uy, no sé qué pasó. Pero, ¿qué quiere decir la palabra piñata? Yo no sé si a ustedes les ha sucedido,
meterse en unos problemas tremendos con sus amigos. Tener amigos puede ser una de las tremendas bendiciones que Dios nos ha dado a todos nosotros. Tener un buen amigo es algo que todos deseamos. Y hace muchos años, un hombre que se llama Henry Adams dijo: un amigo en la vida es mucho, dos son una multitud, tres es casi imposible. Los amigos no crecen en los árboles ni se cultivan como papas, sino las amistades nacen y, como el vino, se pone mejor con el tiempo. Al menos así me platican. Por el lado contrario, parece ser que los enemigos le surgen a uno por todos lados. Hay quienes dicen que la culpa de tener enemigos la tenemos nosotros mismos. Y como dice una frase popular, habla bien de tus enemigos, ya que tú los hiciste. El que tiene 1,000 amigos no le sobra ni uno. El que tiene un solo enemigo se lo encuentra en todas partes. Las amistades florecen en la fuente del perdón. Abraham Lincoln preguntó en una ocasión: ¿no estaré destruyendo a mis enemigos al hacerlos mis amigos? Una buena pregunta, ¿no cree? Lo menos que necesitamos son enemigos, y es por eso que en esta noche tan importante queremos celebrar la amistad. Es importante hacer crecer y florecer nuestras amistades, darles honra, respeto y confianza, darles el lugar en nuestras vidas que nosotros deseamos tener en la suya. ¿No cree que es buena idea? Por eso esta noche vamos a tener una celebración de amistad. Gracias. Tengo aquí en mis manos unas frases célebres que encontré acerca de la amistad. Dice: se puede hacer más amigos en 2 meses de demostrar interés en otras personas que en 2 años de tratar de hacer que otras personas se interesen en uno. Hay otra que me gustó mucho, dice: entre más discusiones ganes, menos amigos tendrás. El otro dice: sé lento en escoger un amigo y más lento en cambiarlo. Un amigo es alguien que sabe todo de uno y a pesar de eso nos sigue amando. Ese es uno muy bueno. Otro que encontré es: los amigos son gentes que se unen hasta que la deuda los separe. Eso está. Un amigo es alguien que está diciendo cosas bonitas de ti a tus espaldas. Y unos versos de la Biblia muy interesantes en Proverbios 17:17. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Proverbios 18:24. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Todos necesitamos amigos. Pues yo tengo aquí conmigo a unas personas que yo considero como verdaderos amigos, aún más que amigos, compañeros de trabajo, guerreros del Señor. Son personas que viajan conmigo por toda América Latina. Yo quiero que por favor le den la bienvenida a mis músicos. Allá en aquella, Chucky Escamilla de San Diego, California; Nati Blanco de Ciudad Juárez; Randall González de San José de Costa Rica, lo importamos hace como 6 años y ha estado con nosotros; Emanuel Espinosa de Hermosillo, Sonora; Melvin Cruz de Monterrey; y Rudy Rodríguez de San Antonio, Texas. Gracias, muchachos, por acompañarnos. Yo quiero que platiquemos rápido unos momentos
Emmanuel, quiero que me contestes a esta pregunta. ¿Qué ingrediente consideras que ha sido el más importante en mantener nuestra amistad? Viajamos juntos, estamos juntos mucho tiempo, pero ¿qué ingrediente consideras que ha sido el más importante para mantener una amistad? Porque yo quiero que sepan que estos son mis amigos. No nos vemos como otra cosa, somos amigos. ¿Qué ingrediente crees tú? Yo creo en nosotros, como en cualquier amistad, debe haber sinceridad, debe haber transparencia. Y aquí yo ya he estado 4 años y ha habido una manera de que hemos podido ser, de que ha sido abierta, hemos podido contar hasta cosas bien íntimas. Yo creo eso es un ingrediente muy importante y que ha existido. Bien suave. Randall, Melvin, tienen conmigo más de 6 años, y Rudy va para como 5 años, ¿verdad? ¿Y qué es lo que les ha hecho aguantar tanto, Randall? La gracia del Señor. No, yo creo que lo que decía Manuel es muy cierto y va apegado a lo que a esta pregunta, ¿no? Sinceridad, entrega. Si no hay entrega, no puede haber una amistad. Y eso ha existido entre nosotros. Hemos abrazado la visión que Dios te ha dado a ti y te hemos visto más que un líder, como un amigo, como alguien que podemos acercarnos a ti y tú a nosotros, ¿no? Y eso hace que las cosas se lleven mejor, ¿no? Aunque vengan problemas, vengan lo que vengan, ¿no? Se mantiene, ¿no? Y es una decisión de cada persona, ¿no? Y han venido los problemas y estamos juntos todavía. Melvin, ¿qué consejo le darías a un equipo de alabanza para que fomenten amistades entre ellos? Yo considero que primeramente tenemos que basar una relación de amistad en base a no solamente sentimientos y en emociones, sino fundamentar nuestra amistad en base a que es un compromiso de amor y respeto. Que cuando estemos alrededor de nuestras personas, de nuestros amigos, simplemente nos amemos y nos respetemos. Amor y respeto, dos ingredientes muy importantes en la amistad. Estos jóvenes son hombres que aman a Dios y están dando sus vidas por la causa de que Jesucristo sea levantado en toda América Latina. Yo quiero que les den gracias y la gloria al Señor. Gracias, muchachos. Ustedes necesitan regresarse para allá porque tienen que tocar. A eso vinieron. El primer invitado esta noche es un hombre que conocí cuando tuve 10 años de edad. Eso ya hace 25 años. Es un hombre que impactó mi vida como pocas personas, porque en mis años de formación él mostró un amor y un interés en un muchacho joven, inquieto, y me impulsó, me animó, oró por mí. Ahora él es un pastor de una congregación en una ciudad que se llama Fresnillo, Zacatecas. Por favor, denle la bienvenida a Pablo Casillas aquí a Celebración. ¿Conoces esa melodía que estaban tocando? Está muy bonita. Está muy bonita. Tú la compusiste hace muchos años. Pablo, ¿qué fue lo que te hizo creer en un muchacho? Porque yo les estaba diciendo hace un momento de que fuiste una persona que impactaste mi vida porque creíste en mí. ¿Qué fue lo que te hizo creer en un muchachillo de 14, 15 años? Pues quiero aprovechar para decirle a los viejitos, los que están bajo de los viejitos, los padres, que se recuerden ellos que también fueron jóvenes. Y realmente yo creo que lo que yo hice junto con mi esposa hacia ti fue pensando, pues, que un día fuimos jóvenes también,
Y yo me recuerdo que, pues, cuando yo era joven, muchas de las cosas que yo necesitaba, y pues pensando en eso, pues, dijo, pues, aquí está otro joven. Yo estuve en esa etapa de vida un día y yo me recuerdo lo que yo sentía y las inquietudes que tenía, y pues eso me ayudó a identificarme contigo. Tú, cuando yo tenía 15 años, hablaste un día a mi casa y me invitaste a participar en una grabación de unos cantos que tú habías compuesto. Tú tocaste la guitarra, yo toqué un piano eléctrico que tú tenías. Eso fue un evento que marcó mi vida. Pues me da mucho gusto saberlo. Yo me acuerdo, me fui en un ómnibus de México, pero digo, para mí eso era así como que saliendo de Durango a Fresnillo y pues fue un eventazo en mi vida que tú me hayas hablado y que creíste en mí de esa manera. Nunca me olvido. Hay un segundo evento que sucedió en mi vida que me impactó. Estaba yo una vez en Fresnillo tocando tu piano eléctrico. ¿Cómo codiciaba yo el piano eléctrico de Pablo Casillas? Y por eso me visitaba. La verdad. Sí, ¿tú crees que era por la amistad? No. Y estaba yo tocando y estaban rentando en un centro comercial como dos lugares. Tú estabas en el otro lugar, yo estaba ahí tocando y yo nunca supe cuándo entraste, pero cuando yo terminé de tocar, yo estaba adorando y alabando al Señor. Tú estabas parado allá atrás y estabas llorando y me empezaste a decir: Marcos, un día la gente de todo el mundo va a escuchar tus canciones y van a ser tocadas por la presencia del Señor. Yo recuerdo que yo tenía no más de 16 años cuando tú me dijiste eso. Y para mí, en ese momento yo dije, se emocionó el Pablito, ¿no? Y ahora sé que estuviste profetizando. Así fue. Y esos fueron eventos que marcaron mi vida. Pablo, yo quiero que hables un momento acerca de el compromiso que tenemos como adultos, porque yo aprendí de ti esto, el compromiso que tenemos como adultos de apoyar a nuestros muchachos. Para empezar, quiero decirle a los padres, porque pues un adolescente es un ser humano muy interesante. Yo creo que todos que han tenido adolescentes en la casa saben eso. Pero quiero decirles que algo muy interesante, que cuando nosotros tenemos nuestra mirada en el Señor, ¿cuántas veces vemos un joven que es tan distinto que otro joven? Pero con nuestra mirada realmente puesta en el Señor, a donde nos falta sabiduría, a donde nos falta entendimiento. Mire, yo tengo un muchacho, ya tiene 18 años. Juan Pablo. Y ese joven fue diferente. Interesante, tremenda bendición. Pero a través del trayectorio de nuestra relación con Juan Pablo creciendo, hubieron muchas etapas a donde no lo comprendíamos. Pero gracias a Dios que, de nuevo, recordándome yo cuando a mí no me entendía. Y una de las cosas que yo deseaba mucho, mucho como adolescente, aunque tal vez no tenía sentido lo que tenía que decir, pero que me escucharan. Y pues, ¿quién sabe qué cosas haya dicho yo? Bueno, yo sé que experimenté muchas cosas interesantes con mi propio hijo. Pero todo lo que se trata en cuanto a lograr realmente un éxito con mi joven, mi propio hijo, y cómo debemos nosotros actuar con los otros jóvenes, la clave realmente va a estar, como dicen las Escrituras, si nos falta sabiduría, vamos a pedírsela al Señor. ¿Tú eres amigo de Juan Pablo? Yo creo que sí. Más que papá, eres un amigo. Yo creo que él diría lo mismo si estuviera aquí, porque tendría que hacer... No. No le quedaba opción. No, yo realmente sí creo que somos amigos. Y una de las razones que yo creo que somos amigos, cuando un joven no convive con su padre o sus padres, cuando no platica con sus padres, pues ahí es obvio que hay una distancia, algo que los separa. Pero Pablito, pues si me está escuchando en este momento, que me perdone porque dijo que ya no le dijera Pablito. Pablito. Es Juan Pablo, perdón. Pero Juan Pablo, de tan amigo, nosotros tenemos en nuestra recámara, nuestra cama, una tele, el sofá.
Y una de las tareas más difíciles que hemos tenido nosotros con nuestro hijo es correrlo a la 1 de la mañana de nuestra recámara. ¿Y por qué un hijo quiere estar tan apegado a su padre? Entonces, yo creo que tú lo has dicho bien. Tiene que haber algo de amistad ahí. En 1985, tuve el privilegio de trabajar por primera vez con mi siguiente invitado en un congreso en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde él es. Después de eso, nunca me imaginé que iba a trabajar tanto con él en diferentes lugares. Hemos viajado juntos por diferentes países de América Latina y me da mucho gusto recibirlo en esta ocasión. Él es el pastor principal de la congregación Casa de Oración en Guadalajara, Jalisco. Acompáñenme a darle la bienvenida a Chuy Olivares, por favor. Chuy Olivares, qué gusto de verte, man. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Tú has sido una bendición para tantos de nosotros. Quiero llenar tu trono de alabanza, es uno de los cantos que compuso Chuy Olivares. Abba, Padre, quiero estar con tantos cantos que han sido de tanta bendición para nuestras vidas. Chuy, hay otro de nuestros amigos que se llama Jorge Lozano, con el que tú y yo viajamos por varios años. Tú y Jorge fueron los que empezaron los primeros congresos de alabanza. Platícanos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se dio eso? Yo conocí a Jorge hace 22 años. Y él llegó a la congregación donde yo participaba. Y me impactó mucho su espíritu. Y desde ese día quedamos ligados. Y seguido convivíamos. Y empezamos a hablar por el año 79-80, de hacer un evento donde nada más adoráramos a Dios, pero alguien nos escuchaba y nos decían, estábamos muy chavos, ¿no? y como que no había una respuesta, pero él y yo seguimos, dialogábamos y pensábamos, oye, si hacemos un congreso donde enseñemos a la gente a adorar. Y recuerdo en una ocasión en Ciudad Juárez, escuchamos una predicación donde Dios nos habló muy fuerte, con una certeza de que debíamos hacerlo. Fue en el año 83 eso. Y recuerdo claramente cuando yo le comenté a Jorge, ¿sabes qué? Es de Dios. Y él sacó su cartera y me dijo, toma $100, a ver, ¿de qué te sirve? Pero hazlo, vamos a hacerlo en Guadalajara. Y tuvimos la bendición de hacerlo el primero en Guadalajara. Fue en mayo del 86. Del 86. Sí. Yo me acuerdo muy bien porque a mí no me invitaron. No, sí, estamos. No, véanme, deja, termino. Me invitaron, pero no me invitaron porque yo me estaba casando. Sí. Justo en ese mismo año, marzo. Toda esa gente que se quiere casar también ahí. ¿Quién se hubiera imaginado que lo que empezó ahí en mayo del 86 fue algo que corrió por las Américas y que hoy en día hay muchos congresos de alabanza por todo el mundo y que empezó ahí contigo y con Jorge? ¿Tú te lo hubieras imaginado? No, definitivamente no. Hubo un hombre de recién haber conocido yo al Señor que me profetizó, así como Pablo a ti, y me dijo cosas que en ese entonces yo no entendía, pero definitivamente no, nunca pensamos que eso fuera a trascender. De pronto nos encontrábamos los tres, Chuy, Jorge y yo, nos decían el bueno, el malo y el feo de la alabanza, los tres mosqueteros de la alabanza, nos llamaban algunos por ahí las malas lenguas, pero Qué increíble es lo que Dios puede hacer a través de una amistad, ¿no crees? Yo tengo una pregunta para ti, Chuy. ¿Cuándo consideras que es que un conocido pasa de ser conocido a ser amistad? ¿Dónde es ese lugar donde hay de repente la transición? Yo creo que en la medida que te vas relacionando y vas estando con aquella persona, conoces su carácter, su forma de ser, y la amistad creo que se basa en un amor fraternal, incondicional.
porque cuántas cosas hubo, ¿no? No tuvimos muchos desacuerdos hasta eso entre nosotros en el casi tiempo. Casi nunca. Casi no tuvimos, pero... Nomás la vez que te subieron más la guitarra que mi piano. Sí. Es una broma. No, así nunca. Era una cosa increíble cómo Dios ponía, por ejemplo, en Chuy una palabra y de repente Jorge y yo decíamos, tú eres el que tienes la palabra, o de repente... ¿Recuerdas que nos preguntaban si nos poníamos de acuerdo? Muchos nos preguntaban. No, pero ustedes tienen que estar de acuerdo. Sí. No. Era algo muy... Fue un tiempo muy especial, muy hermoso. Chuy, ahora alrededor tuyo hay un grupo de personas. Eres una persona ya que Dios ha prosperado tremendamente tu ministerio, tu trabajo. Hay un grupo de hombres a tu alrededor, eres el líder principal. ¿Cuántos están ahora contigo ahí en casa de oración? Son 8 de tiempo completo. Ocho personas de tiempo completo, más todos los que de medio tiempo de voluntarios. Un montón. Y yo quiero preguntarte algo. ¿No consideras que en el trabajo del Señor, nuestros mejores amigos pueden y deben ser aquellos que están cerca de nosotros, trabajando con nosotros? Definitivamente. ¿Tus mejores amigos son estos hombres, sí, que trabajan contigo? Cuando empezamos la congregación, lo estoy pastoreando, hace 15 años, ya vamos para 16. Los que hoy son los líderes fueron con los primeros con los que yo empecé. Hemos permanecido juntos todos esos años, hemos tenido de todo. Pero la amistad, el amor, eso que mencionaba, el amor fraternal, incondicional. Yo me acuerdo que un día hice un compromiso con ellos y les dije, miren, yo estoy consciente que ustedes van a fallar, pero yo quiero que sepan que en mí quiero que encuentren alguien que los va a amar, que los va a perdonar. Y no siempre todo es fácil, ¿verdad? No. O sea, cuando estás trabajando en equipo... No. Se tiene que trabajar para tener esa amistad, ¿no? Definitivamente, es estar con ellos, es dar tu tiempo, es... ¿Qué clase de cosas haces tú, por ejemplo, con estos hombres, estas personas? Bueno, cuando yo trabajo con alguno que le veo un llamamiento al ministerio, lo llevo a donde yo voy, comemos juntos, nos vamos de vacaciones juntos, estamos mucho tiempo juntos. Y ahí es donde... te conocen y los conoces. Y va creciendo la capacidad para ser amigos. Y qué importante es poder tener esa relación de amistad cuando estamos trabajando juntos, ¿no crees? Sí. Porque eso yo creo que fue uno de los secretos, si es que hubiera secretos, entre lo que era Jorge, Chuy y mi persona, que había una amistad, o sea, muy, muy, muy bonita. Sí. Y todavía la hay. Hay tantas, o sea, anécdotas, ¿no? Tantas cosas muy hermosas que pasaron, que si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no sale. No hubiera fluido igual, ¿verdad? No sale, y luego después, Jorge se fue para Argentina, y bueno, le mandamos un saludo muy especial a Jorge. Hicimos un esfuerzo para que él estuviera en este programa, pero muchas circunstancias impidieron que él pudiera estar. Y bueno, un saludo a Jorge. Y después de que Jorge se fue a Argentina, de pronto llegó otra persona a nuestra vida, de ahí mismo, de Guadalajara, con quien también hicimos un equipo muy interesante, que era Miguel Casina. Miguel Casina, sí. ¿Tú fuiste el que conociste a Miguel? Sí, lo conocí ya muchos años. Y yo iba con él, no sé si tú recuerdas, iba con él y le decía, oye, enséñame algún canto. Y él me enseñaba sus cantos. Entonces, cuando viajábamos, Jorge, tú y yo les decía, tengo uno nuevo. Y tú decías, ¿quién hizo eso? Y yo te decía, sí. Pues un chavo de ahí de Guadalajara, Miguel Casina. Un día te lo voy a presentar. Y fue en... bueno, hubo esa presentación. Y no sé si tú recuerdas en Monterrey, cuando nos invitaron nosotros tres, y yo invité a Miguel. Sí. Y él, le dije, tráete tu guitarra, y lo metimos ahí. El organizador no quería porque dijo, no, y ese muchacho, no. Pero lo metimos ahí. Yo tengo una foto que traigo por ahí. Y recuerdo que le dijimos, deja que cante una alabanza. Y ahí fue cuando él cantó. Por primera vez. Un canto. Que todo el mundo canta. Y ha sido... Es casi de los más impactantes
que Dios ha usado en toda América Latina y es el de quiero levantar mis manos. Ese. Miguel Casina. Y cuando él estaba entonando aquella alabanza, la gente estaba en el piso. Y lo cantábamos, y lo cantábamos, y lo cantábamos, y lo recantábamos. Era una cosa. ¿Y recuerdas ahí cómo Dios nos confirmaba el ministerio de Miguel? Fue algo muy... Era tremendo. Y ha sido también, también le mandamos un saludo a Miguel. Él ahora está en España. Y yo sé que Miguel va a ver este video. Que hay que vivir. A veces te cansas de tanto correr. Entre las paredes de esta sociedad sin encontrar fiel amistad. Qué bueno es tener amigos como tú. Que no esconden la luz debajo del almud. Que dicen las cosas que hay que decir porque es mejor para los dos. Siempre seremos amigos tú y yo. Tiempo y distancia nada cambiará. Siempre seremos amigos tú y yo. Lo he podido comprobar. No es fácil de romper nuestra amistad. Egoísta te enseña un patrón. Al no recibir solo dejan de dar. Pero hoy escapamos de esa esclavitud. Podemos dar sin recibir. Qué bueno saber que el amor que me das es el que Jesús puso en tu corazón. Que fluye en tus actos diciéndome que su amor por mí es realidad. Siempre seremos amigos. Romper nuestra amistad.
comprobar. Oh, no es fácil de romper nuestra amistad. Jesucristo, recibe este aplauso porque en ti podemos ser amigos. Un amigo con quien he tenido el privilegio de compartir muchos momentos y de estar trabajando junto con él en muchos diferentes lugares del mundo, nos acompaña esta noche, no aquí en este set, sino a través del video, nos mandó un saludo. Quiero que por favor le den una bienvenida a Alberto Motesi, si son tan amables. Hola Iberoamérica, les habla Alberto Motesi. Me encanta la figura de la cruz, un palo vertical y un palo horizontal. Me habla esta maravillosa cruz del Calvario del ministerio de Jesús. Él era profundamente vertical, tenía una intensa relación con el Padre, y él era también profundamente horizontal, tenía una intensa relación con los seres humanos. Durante mucho tiempo hemos enfatizado, y nunca es suficiente, por supuesto, lo sobrenatural, lo divino de la persona de Cristo. Es necesario también recuperar la otra faceta. Él fue profundamente humano. Tocaba a los niños, acariciaba a la gente, visitaba los hogares. La Biblia dice que comía y bebía con pecadores. ¿Qué necesidad tenemos de desarrollar una intensa amistad y comunicación con otras personas? No puedo concebir ni aceptar que en una ciudad los miembros del Rotary Club o de cualquier otro grupo humano se amen más, se quieran más, se protejan más que, por ejemplo, los pastores de una ciudad, los líderes cristianos, los líderes de adoración, de alabanza, los pastores. Tenemos que ser los mejores amigos en cada ciudad de Iberoamérica. Destaco en Marcos no solamente su extraordinario talento, su carisma tan usado por el Espíritu Santo, destaco también su carácter profundamente amistoso. Aunque nos separan unos pocos años, muy poquitos por cierto, tenemos una profunda relación de amigos. Podemos mirarnos al rostro y sentir el calor de nuestros corazones. Esto lo aprecio altamente. A ti te hace falta también tener un amigo, buscar un amigo, volcar tu corazón en el corazón de otro. Tengo un pastor en la ciudad de Los Ángeles, con quien hemos hecho un pacto. Yo oro por sus hijos, él ora por los míos. Tenemos otros con quienes periódicamente nos encontramos, no para hablar de la obra, aunque el tema sale siempre, por supuesto, para hablar de la vida, de la familia, para reír, para comer juntos, para disfrutar este don precioso de la vida que Dios nos ha concedido. Marcos, Iberoamérica, mi más cariñoso saludo. Que la amistad sea algo profundamente intenso entre nosotros. Que no solamente oremos y prediquemos y cantemos y hagamos la obra de la evangelización, sino que también en nuestra relación humana cotidiana podamos mostrar a todo Iberoamérica la belleza y la bondad del Señor Jesús. Que Dios les bendiga. Alberto Motesi,
Gracias, Alberto, te queremos mucho. Ojalá pudieras haber estado con nosotros aquí en persona. Y gracias por tomarte el tiempo de mandarnos ese saludo. Pues ahora me toca una bendición tremenda de poderles presentar a mi siguiente invitado. Él es paisano mío, en el sentido de que nació y vivió en la misma ciudad donde ustedes tienen su casa. De nada. Y se vino al Distrito Federal para estudiar una carrera y acá se quedó. Y acá él es el pastor de una congregación que se llama Renovación Integral de la Familia. Es un hombre que lucha incansablemente por edificar el reino del Señor, y yo soy privilegiado de tenerlo como mi amigo. Yo quiero que por favor le den una fuerte bienvenida a Benjamín Rivera. ¡Vamos! Benjamín Rivera, ¿cuántas cosas podríamos hablar tú y yo? Algunas. Fíjate que una de las cosas que yo recuerdo hace un momento ahí entre el público, vi a tu mamá. Qué bendición ha sido tu mamá para nosotros. Y yo tuve el privilegio también de trabajar con tu papá antes de que él fuera a estar con el Señor. Benjamín y yo hemos trabajado en tantos proyectos juntos. Yo creo que no los podríamos ni nombrar, ¿no? Yo tengo una pregunta para ti. La principal pregunta para ti es esta. Benjamín, ¿crees que los proyectos los trabajamos juntos porque éramos amigos, o nos hicimos amigos trabajando juntos en tantos proyectos? ¿Cómo crees? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Sí. Y en realidad yo pienso como que hay una etapa previa que a lo mejor valdría la pena rescatar, pero tu papá y mi papá eran amigos. Sí, es cierto. Y yo creo que a lo mejor sin conocernos desde entonces, pero como que la cosa nació allá, porque yo me acuerdo a mi papá hablarme de ti. Sí. Y tienes que conocer a Marcos y demás. Y luego la segunda etapa creo fue en el 86, septiembre, octubre del 86, Marco Barrientos y tú estuvieron, sí, me acuerdo, en la congregación en un congreso de alabanza, de los primeros que se andaban haciendo. Sí. Fue increíble. Y yo creo que después se estrechó la amistad a propósito de los proyectos que se trabajaron juntos, ¿no? Benjamín y yo hicimos un proyecto para la India con amor. Fuimos a la India. ¿Te acuerdas del viaje? Digo, ¿cómo no te vas a poder acordar del viaje a la India, no? Sí, la ida estuvo increíble y la estancia ya realmente nos impactó al grupo que se conjuntó en ese tiempo. Una experiencia que nos cambió la perspectiva, sí, de la vida desde entonces. Fue inolvidable. Y tuvimos el privilegio de poder ir y bendecir a nuestros hermanos de la India con un cheque de $10,000, uh-huh, que eran de aquí de México, o sea, pesos mexicanos convertidos en dólares, y de bendecirles para que compraran un sistema de sonido para su congregación. Y bueno, Benjamín y yo hemos trabajado en tantos proyectos juntos. Yo quiero preguntarte, ¿cuáles son algunas de las ventajas o las desventajas de trabajar en tantos proyectos con los amigos? Bueno, yo creo que la ventaja es que, o las ventajas es que hay confianza, uh-huh, y no hay margen a una competencia, diríamos, ministerial, profesional, más cuando los ministerios, cada quien en su ramo o en su función, se complementan. Uh-huh. Y yo creo que es una bendición grande. La desventaja es que no podemos estar tan seguido cerca como quisiéramos. Y no podemos hacer más cosas. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, pero si tú y yo viviéramos en la misma ciudad, yo no sé. Yo no sé, nuestras esposas yo creo que nunca nos verían, ¿no? Digo, porque siempre estaríamos en algo. Sí. Y te iba a decir que a lo mejor también la ventaja viene a ser la desventaja, ¿no? La misma confianza a veces también, como que, ay, hijos, ¿verdad? Nos metemos en aguas calientes, ¿no? Sí, porque a veces, precisamente por la confianza que existe, nos soltamos
los cañonazos a bocajarro. Y hay muchas. Y los dos siendo del norte de nuestro país, de México, dicen que los norteños hablamos así, pero... ¿Cómo sí, va? Sí, man. Benjamín, compártenos tu pasaje de la Biblia, un pasaje de la Biblia que sería tu favorito con relación a la amistad. Yo creo que Proverbios, que está plagado de pasajes, tiene uno que me encanta, que es Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Mucha gente habla de la amistad, pero a la hora de que se tiene que mostrar la amistad, como que de pronto se desaparecen. Y muchas veces mostrar la amistad cuesta, ¿no? Así hay un precio. Hay que hacer un esfuerzo, es cuestión de una decisión personal. Me encantó algo que dijo a Randall precisamente, es una decisión la amistad. Y yo creo que, y luego dice, amigo hay más cercano que un hermano. Uh-huh. Y es una verdad muy grande, porque nos ha tocado ver casos de mucha gente que dice que es amigo por ser familia, y la verdad es que está muy a la distancia, y hay más amigos cercanos en muchas ocasiones bajo distintas circunstancias que un familiar. Benjamín, quiero agradecerte en nombre de muchos de nosotros, seguidores de Jesús, que hemos visto la manera en que te empeñas por ser un puente entre muchas diferentes congregaciones. Quiero darte las gracias por ser un amigo a tantos líderes de congregaciones paleados, golpeados, desilusionados, y que de alguna manera pues Dios te ha abierto puertas muy interesantes, que Benjamín es una de esas personas que, de las cuales yo digo que donde no se mete se asoma, y Dios tiene una manera de abrirle puertas, es impresionante. Quiero darte las gracias por todo el apoyo que siempre has mostrado a nuestro ministerio como consejero de Canción Producciones, como uno de los principales en organizar el Congreso de Adoradores. Gracias, gracias Marco por estar con nosotros. Yo quiero platicar contigo unos momentos. Tú viajas, yo viajo. Tú cantas, yo canto. Tú predicas, yo predico. Tenemos muchas cosas en común. Tú tienes dos hijos, yo no. Tengo cuatro. Pero hay una cosa que pasa que es lamentable, que muchas veces las personas piensan que porque dos personas se parecen mucho, que de repente son contrincantes o competencia. Y yo quiero ahora hablar acerca de esas amistades que hay entre personas que otros catalogan como rivales, que no es. ¿Por qué existe esto en la mente de muchas personas? Bueno, yo creo, y al pensar en esto, lo que tú me estás diciendo, para mí, yo creo que es muy importante que demos una respuesta a mucha gente, sobre todo quizás en el medio de la música, ¿verdad? Y los músicos, que los músicos, yo no sé por qué tenemos fama de que somos un poco especiales, ¿no? Medio temperamentales. Pero, ¿quién sabe por qué? Pero en fin. Yo creo que en la relación entre nosotros, al pensar yo en la relación entre nosotros, yo nunca te he visto como alguien que hace lo mismo que yo hago. Yo te respeto demasiado para pensar que tú eres alguien que hace algo igual que yo. Tú eres una persona tan diferente a mí en muchos sentidos que sería ridículo compararnos. Y yo creo que ese es el error que comete mucha gente, de hacer una comparación entre dos personas que no pueden ser comparados porque tienen un origen, a pesar de que es el mismo, que es el Señor, pero un llamado tan diferente, dones diferentes, un propósito en el cuerpo de Cristo diferente. Y yo creo que si todos pudiéramos ver que cada uno hemos sido llamados a hacer algo diferente y que cada uno somos necesitados en el cuerpo de Cristo, se acabarían las competencias. Y además, yo realmente nunca te he visto a ti como un ministro. O sea, eres un ministro.
Pero cada vez que te veo, no pienso en el ministro. Cada vez que te veo, yo pienso en mi cuate. Mi ¿no? amigo. Yo pienso en mi amigo. Yo pienso en alguien que ha sido tanta bendición para mí que en los momentos, ¿sabes? Estaba yo recordando hace un rato cuando antes de pasar aquí, que justamente hace un año tú me llamaste y me sorprendiste porque me dijiste, oye, ¿puedo llegar a tu casa con mi esposa y pasar ahí la noche porque tenemos un evento aquí en México? Yo dije, pues claro, por supuesto. Y digo, me sorprendiste porque a veces andamos en un acelere. Sí. Y llegaste en un momento en el que solamente mi esposa sabe la dificultad por la que yo estaba pasando. Y simplemente el que tú hayas abierto tu corazón, yo me acuerdo que ese día lloraste compartiendo cosas de tu corazón. Y Dios me bendijo tanto al simplemente ver que tú eras un amigo para mí, que me levantó. Y mira, desde ahí hubo como un repunte. Y yo siempre te he visto como un amigo. Nunca te he visto como el ministro tremendo que eres y te respeto. Pero por encima de todo eres mi amigo y te amo, te aprecio. Igualmente. Qué bárbaro. Gracias. Yo creo que hay muchas cosas que... Yo creo que no me oyen. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer para eliminar esa clase de mentalidad y de no vernos como competencia, sino como hermanos, como ayuda el uno al otro. ¿Qué cosas piensas tú que son indispensables para mantener fresca una amistad, con ese fuego, con esa frescura? Bueno, yo creo que, y perdóname que vuelva otra vez a referirme a ti, pero pues, te tengo aquí enfrente y pues tengo que hablar de nuestra relación. Yo he visto que tú has sembrado y sembrado y sembrado y sembrado en nuestra amistad. Y has sembrado de tantas formas diferentes. Recuerdo cuando hicimos la grabación de En Ti, que tú viniste y dijiste, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto juntos? Y Canción te produce un proyecto para mostrarle a la gente que somos amigos y que jamás ha habido ni el más mínimo pensamiento de competencia. Y yo dije, pues qué bendición. Y mucho tiempo después, yo me di cuenta qué semillototota tú sembraste en mi vida con ese proyecto. Porque ese proyecto fue literalmente la llave que Dios usó para abrir las puertas para mí, para América Latina. Y yo dije, Señor, qué increíble semilla Marcos sembró en mí. Y yo quiero poder también de esa misma manera sembrar pues una semilla, ¿no? Entonces, a ver cuándo producimos uno contigo para leche y miel. No, no es cierto. Y yo creo que tú has sembrado y sembrado. Y yo creo que ese es el ingrediente más importante. Se ha hablado de transparencia, pero para mí una amistad solamente puede permanecer si se siembra y se siembra y se sigue sembrando en esa amistad. No por ver a ver cuándo voy a cosechar, sino porque por el simple gozo de decir quiero bendecirte. Y eso es, siempre yo he visto en ti y por eso lo declaro otra vez, te quiero mucho, te amo y siempre vamos a ser cuates. Gracias, gracias Marco, qué increíble. Ay. Mejor canta, ¿no? Mira, es que gracias, de veras, para mí es un privilegio que digas esas palabras y sé que vienen de tu corazón y igual te digo que te considero como uno de mis más íntimos amigos. Gracias por esa amistad. Y pues ahora vamos a cantar todos juntos y alabar al Señor. ¿Qué te parece? Vamos, dirígenos en un tiempo de alabanza. Bueno, ya que estamos hablando de sembrar, pues cuando uno siembra, también se cosecha, ¿no creen? Si es que pónganse de pie y vamos a cantar este canto, que es un cántico profético de lo que Dios está haciendo en Iberoamérica. Y cantémoslo todos juntos. Es más, díselo a la persona junto a ti. Dile, alza tus ojos y mira
La cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas de la paz, y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubren la paz. Oh, sí. Yo quiero que voltees con la persona que está junto a ti y le digas: se llegó la hora, este es el tiempo. Alza tus ojos, Marcos, ven conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubre la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubre la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas, oh, sin cantado, y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubren la mar, y será. Y será, Señor. Llena la tierra de su gloria. Se cubrirá, se cubrirá. Como las aguas, y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubren la mar. Una vez más, sí. Llena la tierra de su gloria. Estamos de vuelta aquí en la celebración de amistad. Yo quiero decirles que yo me la estoy pasando muy bien. ¿Ustedes? ¿Qué tal de ustedes? Espero que también. Ahora me toca presentarles a una persona muy, muy querida, muy, muy cercana, muy bella, muy hermosa. Para mi gusto es la mujer más hermosa del universo y sus alrededores. Porque se trata de mi esposa. Por favor, ayúdenme a darle la bienvenida a mi esposa, Miriam Witt. Miriam. Bienvenida. Gracias. Miriam es una mujer muy quietita, muy calladita hasta que empieza a hablar. Miriam, gracias por venir. Yo sé que para ti esto es un esfuerzo muy tremendo porque Miriam siempre me dice: mira, en nuestra casa
con uno que esté hablando es suficiente, no tengo por qué estar también, pero gracias por venir, porque hay un aspecto de este programa que vamos a hablar que es muy importante, y eso es el de tener amistad en nuestro matrimonio. Yo te considero como mi mejor amiga, y yo sé que Dios tiene cosas muy bonitas que decir a través de ti. ¿Cómo puede un matrimonio siempre mantenerse con una amistad? ¿Qué consejo le darías a un matrimonio? Pues yo creo, en primer lugar, la habilidad de amar o ser un amigo viene del Señor, y necesitamos mantener nuestra amistad con Él para poder dar amor en el matrimonio. Hay un versículo bíblico que dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, y yo creo que es algo que tenemos que trabajar como parejas, de siempre trabajar de estar de acuerdo, de siempre buscar la misma visión y deseo, aunque quizá hacemos distintas cosas, pero que nuestro deseo sea uno. Estar de acuerdo. De estar de acuerdo. Ahora te voy a preguntar algo para que nos des un consejo a todos los esposos de América Latina. ¿Cómo podemos los esposos ser mejores amigos para nuestras esposas? Pues yo creo, en primer lugar, es pasar tiempo juntos como amigos, como iniciaran la relación como amigos. Necesitan a partir tiempo juntos, aparte de niños o otros familiares, especial para uno para el otro. El otro es que el hombre siempre comunicarse sus deseos, sus sueños, sus sentimientos, que se habla con la mujer de las cosas que él le gusta en ella, sus valores y las cosas positivas que él le gusta en su vida, ¿no? Y también de expresar siempre su gratitud hacia la mujer por todos los detalles y las cosas que ella hace por él, sean grandes o pequeños, que expresan su gratitud, y también que sean detallistas en... Que los hombres seamos detallistas. Sí, en su manera, en una manera creativa. Y pues todos esos ejemplos lo ha vivido, por ejemplo de Marcos, y él es un ejemplo de un buen marido en el sentido de ser amigo, y doy gracias a Dios por su amistad. Y un ejemplo de los detalles, las sorpresas que son muy bonitos y muy especiales, es el otro día andábamos afuera de viaje, llegamos muy cansados y todo, y cuando entré en mi casa, había un ramo de flores de Marcos diciendo bienvenida a tu casa. Y son detalles que no esperamos, que son muy lindos y muy especiales, y siempre sorpresas, ¿no? Distintas. Pues ya me dio pena. Ay, Miriam, pues tú eres una persona que yo admiro mucho. Tienes una gracia enorme para aguantarme a mí. A Miriam y a mí el Señor nos ha dado 4 hermosos hijos. Elena, de 10 años. Jonathan, que pronto va a cumplir 8. Christopher, de 6. Y Carlos Franklin, de 3 años y medio. Y Miriam me ha hecho un hombre muy feliz. Y gracias, Miriam, por ser mi amiga, además de mi esposa y mi fan número uno. Conocí a mi siguiente invitada en Miami, cuando ella trabajaba en una compañía ahí. Después desarrollamos una amistad muy, muy íntima, muy buena, muy sana, trabajando juntos en la revista Carisma y Vida Cristiana. Ella actualmente es la editora de la revista Carisma y Vida Cristiana. Desde Orlando, Florida, ayúdenos a darle la bienvenida a Tessie Well de Devor, por favor, ¿sí? Tessie.
Tessy. Hola, Tessy. ¿Cómo estás? Cubanita. Y yo sé que también eres amiga de Miriam. Tessy, hemos tenido el privilegio de trabajar juntos en muchas ocasiones. En América Latina, bueno, y en muchos lugares del mundo piensan que no se puede tener esta clase de amistad. Eso es incorrecto, ¿verdad? Incorrecto. ¿Y quién tiene la culpa, los hombres o las mujeres? Los dos. Los dos, yo creo que, mira, lo que pasa es que, y claro, hablando en estereotipos, el hombre latino es muy coquetón. O sea, y entonces, pues, las mujeres, ustedes saben de lo que hablo, ¿no? ¿Verdad? Ok. Las mujeres, también en estereotipo, yo creo que la mujer latina le gusta. Depende mucho de lo que el hombre diga para lo que ellas piensan de sí mismas. Entonces eso crea una dinámica que la culpa es de los dos. Y muchas veces hay cosas que suceden donde no se marcan fronteras. Exacto. ¿Sí? Por ejemplo, Tessy, y que ha viajado con mi equipo de músicos y hemos ido de giras, Miriam jamás ha dicho, ¿qué es eso? Sino que hay, ¿y por qué? Porque hay fronteras. Exacto, así es. Tú tienes fronteras que te has marcado en tus amistades, sí. Con el sexo opuesto. Háblanos de algunas de esas cosas. Pues yo te digo, son convicciones, y aunque para muchas personas parezcan estrictas, para mí no lo son, porque desde pequeña siempre tuve amistades que eran hombres, y cometí muchos errores en mucho tiempo. Ya cuando conocí al Señor, Él me enseñó cómo es que deben ser las cosas. En el sentido práctico, o sea, nunca debes estar a solas un hombre y una mujer. Aún los solteros. Claro. O sea, pero... Exacto. Pero, o sea, los casados no estén solos. El toque físico debe ser lo más mínimo. Un, o sea, saludo. Un saludo, un beso en la mejilla, el famoso abrazo de ladito, como le dicen. Exacto, de ladito, y ahí quedó. También mantener una pureza en la conversación, de qué hablan, de qué no hablan, es muy, muy importante. Y una cosa que yo, para mí es una convicción personal, es que mi amistad, como tú dices, contigo, no es solo contigo, es con Miriam. Mi amistad con los músicos, los que están casados, no es solo con ellos, sino con sus esposas. Ajá. Los que están solteros, pues oro por sus futuras esposas. O sea, el compromiso que empiece ya desde ahora. Más por algunos de ellos, ¿no? Mi baterista, oro por mi baterista. O sea que es un compromiso que, aunque todavía no conozco a la esposa, pues ya está el compromiso. Sí. Y una regla mía es que cuando yo estoy con ustedes, y son todos hombres y yo estoy ahí, es siempre, oye, ¿cómo está Miriam? Oye, ¿cómo está Patsy? Recordándole a su esposa. Claro, ¿cómo está Adriana? O sea, recordarles de quién es la principal mujer en sus vidas. Claro. Y a ti te ha tocado detener a veces en diferentes lugares a hermanitas, sí. A lo mejor son primas, ¿verdad? Que han querido abordar a algunos de los sí. músicos. Me acuerdo específicamente que nos platicaste en el caso de Rudy. Detuviste a una muchacha sí. que quería ir a hablar con él a solas. Así es. Y le dijiste, ¿qué fue lo que le dijiste? Le dije que si ella quería hablar con él, tenía que hacerlo conmigo al frente. Ajá. Y entonces ella no quería. Fíjate. Y pues ahí se quedó, no pasó. Y tú le dijiste a esa muchacha, oye, Rudy está casado. Sí, así le dije. ¿Y qué te contestó ella? Que no le importaba. Qué raro. Era prima. Cabe duda. Tessy, y Vida Cristiana es una revista que tiene el deseo de enlazar todo lo que está pasando en América Latina en el cuerpo de Cristo. Y Tessy, quiero decirte una cosa. Además de que tú eres mi amiga, David es mi amigo, tu esposo es mi amigo, y ha sido una bendición contar con esta amistad. Gracias por ser nuestro amigo. Gracias por lo que estás haciendo a través de Vida Cristiana. Vida Cristiana es una bendición para todas nuestras vidas. Sigue le echando ganas. Gracias. Y vamos a prepararnos para Cuba. Así ¿sí? es. Es más, vamos a hacer una cosa ahorita. Todo el mundo diga conmigo, Señor, bendice a Cuba. Bendice. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Están listos para escuchar una música? ¡Sí! Desde San Antonio, Texas, uno de mis amigazos, tiene varios años, 5 años trabajando con nosotros. Por favor, denle una bienvenida a Rudy Rodríguez, ¿sí? Thank you.
Rudy Rodríguez. Seguimos aquí con mucho entusiasmo. Y estamos haciendo chequeo de entusiasmo. Miriam Tesi y yo vamos a recibir a todos nuestros invitados que tuvimos, y además un par de ellos con sus esposas, porque tenemos una sorpresa muy agradable para ellos. A ver dónde están todos mis invitados que estaban aquí hace bueno. Denles un aplauso, por favor. Un aplauso a Carla Barrientos, la esposa de Marca. Vicky Olivares. Lucero de Rivera. Y Pablo Casillas. Nos saludas a Trini, Pablo. Trini. Saludos, Trini. Tenemos una pequeña... Le llamamos dinámica, por falta de otra palabra. Pero esto tiene... O sea, ahorita necesito que se me aloquen todos, ¿sí? Acuérdense cuando estaban así más o menos de 15 años, por ahí. Para algunos es un problema eso. Y tenemos aquí enfrente de mí, tengo una serie de preguntas, ¿ok? Y cada uno va a escoger una pregunta, yo la voy a leer y usted la tiene que contestar. Ahora, yo no sé qué hay en esas preguntas, pero usted las tiene que contestar. ¿Cuántos quieren conocerlos más de cerca, Entonces, ¿con quién empezamos? Con Chuy, Chuy Olivares. Chuy. A ver, Chuy, escógeme una de ahí. Vamos a ver, Chuy Olivares. Si fueras un libro, ¿de qué hablarías? Del Señor. ¿Qué aspecto del Señor? De su amor. ¿Y qué más? Dice, ¿habrá algo más? Chuy Olivares, gracias. Ok, hablaría del Señor. Ok, ¿con quién seguimos? Vicky. Marco, con Vicky, vamos a seguir, que siga la familia aquí, vamos a ver. Vicky Olivares. Ranzami, a ver, ¿juntas? ¿Eh? Ok, Vicky Olivares, ¿qué sería para ti lo más importante que pudieras hacer en esta vida? Pues amar a Dios y a mi esposo. A ver todos. Beso. Bravo, Vicky Olivares. Ok. ¿Con quién seguimos? Marco Barrientos. Sí, pues es que tenía que ser, no podía faltar. Marco Barrientos. Marco Barrientos. Marco Barrientos. ¿Cómo que se te pasó la mano? Marco Barrientos, platícame, ¿cuál fue la mejor prueba de amistad que te dieron? ¿Cuál fue, hijo? ¿Cuál fue la mejor prueba de amistad que te dieron? Yo creo que tuvo que haber sido una vez que Carla, cuando éramos novios... bueno, yo estaba, pues como todo joven, dudando un poquito de si sería la persona con la que debería yo de casarme o no, si era de Dios o no era de Dios. Y realmente empezamos a tener una amistad tan, tan cercana y tan estrecha, y ella se atrevió a ser suficientemente amiga de mí como para decirme, ¿sabes qué? Si no estás seguro, háblame cuando estés seguro. Y en ese momento dijo, ¿qué onda? Se me fueron las dudas en ese momento. Y dijo, esto es de Dios. Yo me caso contigo. Y es también la mejor amiga que yo tengo. Bravo, bravo, bravo. A ver, Carla.
Ya que estamos hablando de Carla Barrientos, Carla Barrientos. Muy bien, Randall, muy bien. Te vamos a dar más ofrenda por Carla. Carla. Escoge otra pregunta. No. Dice, si fueras un platillo típico de algún país, ¿qué platillo serías y por qué? Chiles en nogada porque me encantan. Chiles en nogada de México, vamos, bravo. A ver, ¿con quién seguimos? Benjamín Rivera, a ver, Benjamín. Vamos a ver. Benjamín. Y por favor, quédate solamente con una respuesta, porque aquí pueden haber mil. Dice, ¿cuál ha sido la situación más difícil a la que te has enfrentado? Dinos solo una, por favor. No, yo creo que fue... Alguien de la alguien del público dijo, esta situación... No, yo creo que fue la decisión de decidir con quién casar y creo que fue un acierto muy grande haberlo hecho con quien lo hice por la manera como me ha bendecido. Oh. A ver, ¿dónde está la cámara? Una cámara acá. A ver, beso. A ver, Lucero, vamos a ver. Ya te vamos a bajar la ofrenda, carnal. Estás muy lento. Si tuvieras una máquina que te transportara, ¿en qué lugar de la Tierra te gustaría estar en este momento y haciendo qué? Exactamente aquí, con ustedes. ¡Bravo! ¿Cuántos prefieren estar aquí que en el mejor hospital de México? Claro. A ver, Tessy, güey, desde vos. Bravo, bravo, ya despertaron allá la batería. ¿Qué personaje de cuento te hubieras gustado ser? Cuento bíblico, la reina Esther. Y no es cuento, es historia, pero la reina Esther. ¿Por qué? Muchas razones. Mi mamá se llamaba Esther, mi nombre del medio es Esther, pero creo que es una historia de verdad que habla de una mujer completamente dedicada al Señor, que sin importar las barreras que encontró, hizo lo que tenía que hacer. Amén. ¡Bravo, Tessy! ¿Dónde están? A ver, Pablo Casillas, llégale, brother. ¿Por qué me dejaron para el último? No, todavía sigue Miriam. Es que lo último es lo mejor. Si fueras un automóvil, ¿qué automóvil serías y de qué marca? Chistosos. Yo sería el bocho nuevo que están sacando. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la venta está agotada. ¡Bravo, Pablo Casillas! Vamos a ver. A ver, Miriam. Vamos a ver. Randall. Se llama Randall González. Para que se pongan a orar, hermanitas. Si pudieras desarrollar un talento diferente al que tienes, ¿cuál te hubiera gustado desarrollar? Bueno, no
sé. No ha pensado en eso. Tienes muchos talentos. Sí. Momento. No, es en serio. Es en serio. Quizá de estar en público sin tener nervios. ¡Bravo! ¡Bravo! Es que la verdad, yo sé, de veras, ¿eh? De veras, gracias Miriam por estar en este programa, porque pues es que ustedes no saben. Y esta me la guardé para mí, aunque no la guardé. ¿Cuál fue el principal atractivo que le viste a tu esposo o a tu esposa? Bueno, en el caso mío, yo tengo esposa. El principal atractivo que le vi, y esto va en seriosísimo, lo que me llamó la atención de Miriam cuando yo la conocí, era la manera en que alababa y adoraba al Señor. A mí me impresionó. Se quita todavía los zapatos en la reunión y danza y alaba y ama al Señor. Eso fue lo que me llamó chorro la atención. ¡Bravo! A ver, ese entusiasmo. Miren, lo que queremos hacer ahora es algo muy, muy serio. Yo quiero que ustedes me acompañen en un momentito de reflexión, por favor. Porque ahorita yo quiero hablar de algo muy, muy importante. La amistad sin Dios no funciona. Hay mucha gente en todo el mundo que vive el día de hoy vacía, con ese hueco en su corazón, simplemente porque es un hueco que solo Dios puede llenar. A mí me impresiona que Dios quiera ser mi amigo. Es algo que yo no entiendo, pero lo disfruto. Me impresiona que Dios en varias ocasiones llamó a hombres sus amigos. Abraham es un ejemplo, Moisés es otro ejemplo. Hace dos o tres días estuve leyendo acerca de cuando Judas Iscariote entrega a Jesús y lo traiciona, como nos han traicionado a todos nosotros, alguien en alguna ocasión. Jesús le mira y le dice: amigo, ¿qué quieres conmigo? Le llama amigo aún al último momento. Dios es un Dios de toda misericordia, de una increíble gracia, y es un Dios que quiere ser tu amigo. Ahora yo necesito que me vean un momento. Es muy importante lo que ahora yo quiero decirte. No hay manera de que tú y yo podamos seguir en la vida sin hacer paz con Dios. Y la única manera de hacer paz con Dios es a través de Jesucristo. Jesucristo dio su vida para que tú pudieras tener una relación íntima y estrecha con nuestro Señor. Lo que yo quiero hacer ahora es guiarte en una oración muy sencilla, que lo único que tienes que hacer es tener mucha fe y creer lo que vas en este momento a orar, porque la Biblia me dice que si tú confiesas con tus labios y crees en tu corazón que Jesús es tu Señor, entonces serás salvo de la condenación de la muerte que trae el pecado. Y la Biblia dice que todos hemos pecado y todos necesitamos reconciliarnos con el Señor. Ahí donde tú estás, y personas que están aquí en el auditorio, yo quiero que todo mundo cerremos nuestros ojos, porque hay a lo mejor personas aquí mismo en el auditorio, en el público, que en este momento arreglará sus cuentas con el Señor. Ahora yo quiero que usted repita después de mí esta oración muy sencilla. Dígala con fe, dígala con convicción. Diga: Señor Jesús, dígala en voz alta, dígala con nosotros. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado y que mi pecado me ha alejado de ti, y de esto estoy muy arrepentido. Perdóname. Necesito que me laves de todo el pecado y que te olvides de todo lo malo que yo he hecho. Ahora te invito
a que tú seas el Señor de mi vida, el dueño de mi vida, la máxima autoridad de mi vida. Entra a mi corazón y haz tu morada ahí. Te entrego toda mi vida, mis pensamientos, mis palabras, mis decisiones, mis actitudes y todas mis acciones. Te lo entrego todo, Jesús. Es tuyo. Y gracias por mantenerme con vida hasta este momento para poder arreglar cuentas contigo. Ahora acompáñenme a hacer una oración, porque yo sé que hay mucha gente que oró esta oración con fe. Y la Biblia dice que si usted oró esta oración con fe, acaba de pasar de muerte a vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que acaba de suceder. Entonces yo lo que necesito es que ustedes me acompañen. Ahora mismo vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él selle esto en el corazón de estas personas. Padre, en el nombre de Jesús, todas estas personas que acaban de hacer esta oración, te pido que tu Espíritu Santo entre y selle esta decisión y les des fortaleza para vivir en esta decisión. Que no titubeen ni de día ni de noche, ni miren para la derecha ni para la izquierda, sino que confíen toda su vida a ti y que tú seas el Señor, el Salvador de sus vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí que pueda dar gracias por la salvación que tenemos en Cristo? Denle un aplauso a Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo lo que hacemos tiene que ver con lo que acaba de suceder. Hay personas que acaban de pasar de muerte a vida eterna. La Biblia dice que si alguien está en Cristo es una nueva criatura. Eso nos pasó a todos nosotros algún día de nuestra vida. Y bueno, pues estamos aquí disfrutando este tiempo, pero nuestro tiempo ha llegado a un fin. Pablo, quiero darte las gracias por haber llegado. Benjamín, Lucero, son una bendición para nuestras vidas. Chuy, Vicky, adelante. Saludos a Guadalajara de nuestra parte. Marco, Carla, muchas gracias por haber tomado el tiempo de estar con nosotros. Tessy, saludos a David y Miriam, también gracias. Saludame a mis hijos. No. Y pues, ¿saben qué? Gracias a todos ustedes que vinieron. Qué increíble público han sido ustedes. Gracias por habernos acompañado. A mis músicos, quiero también pedirles un aplauso a mis músicos. A Rudy, a Emanuel y a todos los muchachos que trabajaron tanto en la producción. A todos los de Mauricio y a todos los que están trabajando en televisión. Denles un aplauso y sobre todo a Jesucristo. Sea toda la gloria y la honra. Que Dios les bendiga.